Adiós. Abre la radio. Vale. Joder, qué fácil es este trabajo. 699. Vamos a ver qué se cuentan en las 699. ¿Cómo vamos de...? A ver cuando cargue. Hola, Estel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya está en la radio el tío, si queréis ir hablando, por ahora os conocéis y luego ya era. Ok, yo estoy aquí fuera, voy a salir a chatarrear. Vale, mi amigo está teniendo unos problemitas de mente ahora mismo. Tú ve a chatarrear y luego hablamos con él, que es que en sí la señal divina, como se la pasó algo hace poco tiempo y le tuvieron, como te explico, que arreglar una cosa. O sea, por eso a veces
Okay, no hay problema. Vimos un evento de boxeo. Hicimos algún colega. Conocimos peñas, sacamos frecuencias. Te he ido a dormir un segundito. Sí, porque se supone que había quedado yo en una cosa. Pero me terminaron dejando tirado, así que podría haber durado hasta más, pero dije, una polla. Y me fui. Es como le dije yo al chaval, no me va a joder el horario porque tú quieras jugar con otra persona, tío. O sea, me supo muy mal, ¿eh? Me supo muy mal. Porque encima es un horario que es que yo no estoy con el ordenador. En ese horario. A comer un caramelito de menta. Vale, voy a pillar el camión, lo dejo ahí en la puerta. Y pillamos todo lo que tengamos que pillar. Por cierto, esta gente no es partícipe de nada, así que pasando. Vaya. ¿Y este cochazo? Vaya cochazo, ¿no? Pues a ver. Vaya locura. A ver, al final la carga. Conseguido. Pues coño. Vaya puta locura. Pues te vas al concesionario y por 3,50 lo tienes. Este sí que lo has hecho con chatarra, ¿eh? Hombre, pues si supieses la de chatarra que se puede conseguir con esto. Cuenta. Pues bueno. Claro, está lo que la quemas y te sacas 3.000 de chatarra mínimo. Pues gracias a esto es con lo que tengo todos los vehículos que tengo, así que a aprender de eso. ¿A que nos llevas a la mira? ¿A que no? Por favor. ¿Por chulitos no? Por favor. ¿Cómo es chulito si ¿cómo si se piden las cosas? Puto coche. ¿Qué? ¿Cómo se piden las cosas? Ya lo he dicho, por favor, nos puedes llevar a la mina. Pues si te esperas que tengo que hacer cosas, a lo mejor. ¿Cuánto tardas? ¿Qué hacer? Pues entre esos, descargar esto. Te ayudamos. Nada hace falta. Vale, pues muchas gracias. Muchas de nada. Vale, que vaya bien. Buen coche. Hala.
No van y se iban a burlar. Y esa gente, pues gente que se quiere aprovechar y se han ido con el vacile de su vida. Es que, tío. Bueno, dos monotones, eso no sé si cuenta. La última red que me dieron 6 vintage. Me cago en la puta. ¿Para qué quiero? Si ya tengo aquí 30 putas vintage, pues no sé. Pero bueno, todo suma. Los tubitos de goma. ¿Sabes lo que me he quedado sin? ¿Sin qué? Tenía 5 SMG de asalto y las he vendido todas. ¿A cuánto? Pues lo vendía a 150, a 200, el chaval. No sé, me he quedado sin. No, eso sí que es importante. Espérate. Pulpo. Ahí ya está. Ahora. Es que las he cogido y las he vuelto a dejar. Y es que estaba viendo cuánto pesan mis armas. Tampoco tenía mucho.
¿Qué coño? Han entrado como Pedro por su casa, ¿eh? Hostia, ¿tengo cuchillo? Sí. A ver, es que aquí suelen aparecer animales, tío. Es por lo que venía de aquí. Mira, por ejemplo. Tengo que hacer 10 animales, tío. ¿Para una misión? ¿Misiones? Claro. ¿Cómo se nota que, que cuando estuve roleando yo esos 3 meses no estuviste, eh? ¿Cómo se nota? Esos 3, 4 o 5 meses, la verdad, porque fue un trecho gordo. Son 2 animales, eh. Estoy escuchando un jabalí. Pero no veo un jabalí. ¿Lo escucho por aquí? ¡Ah, coño, hola! Maltrato, sí, la verdad es que a lo mejor no es la forma más limpia de cazar.
¡Vallecas! Hostia, en el cuello. No se lo tienen que esperar. Apuñaladita inquieta. Tenemos que ser, ¿vale? A ver, destrozaste. Ah. Cuando me dijeron que esta era la mejor zona para hacer esta misión, mentir no mentían. La verdad es que se hace relativamente rápido aquí. Cuando metieron los animales, me acuerdo que fue una movida, tío. O sea, porque se cargaron sin querer el cómo aparecían los zombies y en vez de zombies aparecían animales. ¿Sabes? Pero que aparecían rollo a montones. De una forma enfermiza. Rollo, eso duró un día y ese día... me acuerdo que los del compraventa y yo... aprovechando que teníamos un montón de cosas, tío. Empezamos a farmear carne porque era una forma muy hardcore de levelear tu personaje. Ilegal, claro. O sea, no era culpa nuestra. Nosotros nos fuimos a cazar. Y como por cada objeto que recolectas ganas 5 de experiencia, tú ten en cuenta que aquí cazando puedes llegar a conseguir hasta 5, 6 o 7 objetos. A veces solo 2. Pero que es una forma muy buena de... de conseguir esto, ¿sabes? Buah, el día que de repente, yo qué sé, imagínate que forma, que consigo formar un grupo o algo, tío, y de repente un día le limpiamos la cara a Robert. Va a ser un cambio bastante hardcore, rollo, porque ves esto y intimida bastante. Luego ves a Robert y... Aparte que es guapo, es bastante guapete, o sea, las cosas como son. Claro, tiene que ser Ghost, porque como sea Ghost, ¿qué coño? Bueno, pues, apuñaladita inquieta. ¿Te ha tocado? Por tonto. ¡Coño, vodka!
Venga, a dormir la mona. Pues, a ver, es un juego de Ubisoft en su totalidad, es lo que quieren.